Hola gamers, bienvenidos a Masero Games, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a jugar Mortal Kombat 2. Ya les traje el 1, ya me patearon el trasero en el 1. Me logré terminar la historia de dos personajes, que creo que fue Liu Kang y el otro muchacho era Scorpio, ¿no? Entonces ahorita pues vamos a jugar con Sub-Zero. Me da lo mismo escoger a cualquier personaje porque no me acuerdo los combos, cabe aclarar. Y vamos a hacer la misma estrategia que hicimos para pasarnos el 1. La verdad funciona bastante bien. El único inconveniente es que aquí los NPCs lanzan más ataques en comparación a la primera entrega. Lo que es entendible teniendo en cuenta que este juego salió después. Y obviamente iban a mejorar la inteligencia artificial. ¿O no les parece? De ahí mi favorito de los Mortal Kombat antiguos era el Mortal Kombat 13, ese ya se me pegó ahí bien feo. Porque las peleas en ese juego son más frenéticas. Aparte, con mi primo solíamos jugar bastante ese juego en la Sega Genesis. Y sí, antes me sabía los poderes y toda la cosa. Tenía el 1, el 2, el 3, pero más jugábamos el 3. De todas formas, era fácil aprenderse los poderes de los personajes en el Mortal Kombat 1 y en el Mortal Kombat 2. Aunque ahorita no me acuerdo de nada porque prácticamente estoy jugando este juego hace tiempo. No sé exactamente cuántos años habrán pasado desde que jugamos Mortal Kombat. Pero lo que sé es que sí ha pasado bastante tiempo. También cabe aclarar que como es video, ya saben que yo no suelo colocar las animaciones de cargando. Al menos no demasiado si es que duran bastante, ¿no? Mejoras en comparación, este pobre muchacho no me deja hacer nada. Mejoras en comparación al Mortal Kombat 1, pues como ustedes se están dando cuenta, tiene una pequeña mejora gráfica. Y adicional a esto, la inteligencia artificial es mejor. Y aparte de eso, a diferencia del Mortal Kombat 1, este ya no viene censurado. Ya ustedes están viendo la sangre. En el Mortal Kombat 1 de la Super Nintendo no venía la sangre incluida. En este ya viene incluida, solamente hay que activarla, ¿no? Y como que se me está lagueando un poquito el emulador según me estoy dando cuenta, pero no es que sea injugable esto. Y de todas formas ahorita vamos a derrotar al buen Raiden. Finishing. No me salen los fatalities, así que patadita en el estómago. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pelea. ¿Qué va a ser? Ah, Kitana, qué curioso, Kitana Fight. Ok, toma. Bien, no debe ser tan difícil. Son las primeras peleas, ya saben que en cualquier juego de lucha los primeros combates no son la gran cosa. Porque la verdad nos están probando. Uy. Y aún así, se me está dificultando, crean. Ok. Vamos, vamos. Oh, la estrategia. ¡Oh! ¡Ay, me pegó! ¡Oh! ¡Ay, me pegó! ¡Me ganó! Es más, ¡Dios mío! Ok, ¿qué piernotas que tiene Kitana? Lo digo en el buen sentido, ¿no? Vayan a pensar que es algo malo, ¿no? Por si acaso. Por cierto, vamos a continuar... ¡Ay, Dios mío! Por cierto, vamos a continuar jugando Resident Evil 6. Ahorita nos toca jugar la campaña de Leon. Ya acabamos con la campaña de Chris completamente. Vamos a jugar la campaña de Leon en vivo. Hasta terminarlo, ahora sí. Y de ahí vamos a continuar con el resto de campañas. Entonces, sin más, no me di cuenta, ya había derrotado a Kitana. Tenemos ahorita el round 3. Ok, a ver. ¡Wow! 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 ¡Toma! Mientras no me haga... ¡Uy! ¡Te esquivé! ¡Ay! Mientras no me haga la patada alta, esa que me hizo en el primer round, todo bien, todo correcto. Además, que... ¡Uy! No le atinaba, no alcanzaba a estirarme. Y la derrotamos y ¡fua! Me salió el hielito, curiosamente. Pero bueno, Sub-Zero wins. No me salió el Flawless Victory, porque literalmente me quitó bastante vida. Y ahorita nos toca pelear contra Kung Lao, gente. Kung Lao. A ver, ¿por qué me decidí entrar a este juego de esta manera y no en directo? Porque me apetecía, primero. Y segundo, porque ya les traje el anterior directo de Mortal Kombat, que fue de 1 hora y 11 minutos, jugando el Mortal Kombat 1. Y adicional a esto, tengo que todavía pasármelo
unas 4 veces más, creo que era. Porque me faltan personajes. Entonces, de este juego sí me voy a sacar todas las historias. Va a ser en directo. De este, la verdad, no me apetecía hacer un directo. ¡Ah! Ese buen sombrero. Ese buen sombrero. Y, ¡ay, mató! Bueno, un lado. Te aprovechaste. No puedo comentar y jugar ahorita. ¿Qué pasa conmigo, gente? ¿Qué pasa conmigo? Ok. Por cierto, si escuchan una pequeña vibración, por decirlo de alguna manera, es porque el gato está en mis piernas y está ronroneando. Entonces, eso, espero que no sea muy molestoso para el video. Y ahorita vamos a matar al buen culao. Ah, ¿te parece eso, ah? Y, adiós. Bien. ¿En serio? ¿Lo derrotamos tan rápido? ¿Qué pasó? Ok. Round 1 contra el buen Baraka. El diseño de Baraka siempre me ha gustado, la verdad. Aunque es bastante molesto pelear contra él, porque comienza a spamearte los poderes como no tiene una idea. Ya están viendo ustedes ahí. Está spameando una y otra vez el ataque de las cuchillas. ¡Me mató! Ok. Sí, tengo problemas ahorita al comentar. La verdad. Ah, también, ¿por qué no estás grabando con el muñequito? Porque es un video. Puedo tranquilamente adaptar el formato de 4:3 a 16 novenos para que se aprecie mejor el juego. Y además que si pongo el avatar ahorita, pues prácticamente va a estorbar en la pantalla. Así que dije, en esta ocasión vamos a hacerlo a la antigüita. ¡Ay, no! ¿Ah? ¿Ah? ¿Te gustó eso, mi querido Baraka? ¡Qué contragolpe más hermoso! Por cierto, esta zona siempre me ha gustado. La animación de los árboles siempre me ha llamado la atención, la verdad. Está muy bien logrado. Y creo que en el 9, era, corríjanme en los comentarios si me equivoco, esta zona sí está puesta y se ve muchísimo mejor. Era en el 9 o en el 10, pero me parece haber visto esta zona en uno de los Mortal Kombat nuevos. Y no me salió nada, se desmayó por la espera. A ver, siguiente combate. Reptile, ok. A ver. Por cierto, si hubo un pequeño entrecorte en esta pelea, es porque se me alocó extremadamente feo el emulador. Entonces, si se ve feo, voy a tener que cortarlo. ¡Fua! ¡Fua! Y ¡fua! Prácticamente no se perdieron de nada, solamente del round one fight. Y ya. Solamente se perdieron de eso. Y round 2, fight. Entonces, ¡ay! ¡Se hizo invisible! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pum! ¡Pum! Ah, ahora sí le atiné. ¡Ay, el ácido! ¡El ácido! Y por cierto, Reptile siempre ha tenido un buen diseño en su forma de lagarto. Ah, ¡ay, Dios mío! Me acorraló hecho pedazos ahí y no me dejó hacer nada. Me dejó en la esquina y me humilló mental, física y emocionalmente. Round 3, fight. Ok. Ah, mira nomás. Uy, toma. Ay, no, el ácido, el ácido. Me da miedo el ácido. Toma esto. Uy, toma esto. Ah, ¿qué te parece eso? Toma. Ok. Uy, uy, toma. Ah, oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Tengo miedo. Vienen los recuerdos de Vietnam a mí. Ok, ok, esta vez no le salió. Ay, no, esa patada. Ay, no, esa patada otra vez. Ah, se murió. Toma. Le congelamos y vamos a dejarlo hecho estatua. Sub-Zero wins. No, en serio, tenía que matar. Y ahorita nos toca Johnny Cage. El Johnny Cage. Ay, no. Que esta zona creo que era una de las más brutales. Ah, me salió el deslice. Qué curioso. ¿Eh? Poco a poco me van saliendo los poderes. Aunque parece que no. ¡Ay, no! ¡Toma! ¿What? ¡Ay, no! ¿Ah? ¿Estas? ¿Qué les estaba comentando? ¡Ah, sí! Esta zona siempre me ha gustado. Primero porque en el fondo se aprecian que están realizándose otros combates. Y eso, ¿cómo les explico esto? Y eso es bastante interesante teniendo en cuenta que prácticamente el juego se basa en una serie de combates mortales, ¿no? Como su nombre lo dice.
Y porque aquí, si no me equivoco, hay como botar al enemigo en la parte inferior y se muere hecho pedazos. Creo que era en este o en el 3, no estoy tan seguro, pero es el mismo escenario. Y abajo hay unos pinchos. ¡Wow! ¡El deslice! ¡Qué hay esa, papá! Y lo matamos al buen Johnny Cage. Y ahorita se viene... ¡Ah! ¡Scorpion! El clásico de clásicos, Sub-Zero vs. Scorpion. A ver... Las canciones siempre han sido de lo mejor en los Mortal Kombat, la verdad. Eso sí, siempre me han gustado las canciones. Ajá, ven para acá. Bien. Por cierto, todavía no he tenido la oportunidad de ver la nueva película, la verdad. ¡Ay, Dios! Me hizo un agarre extremadamente horrible y aún así lo matamos. Pero sí que está buena, dicen que está buena. En cuanto a las películas antiguas, la verdad, a mí sí me gustan, o sea, son tan malas que son buenas, así les digo todo, no tendrán los mejores efectos, pero a mí sí me gustaron y me siguen gustando, me gustaron en su tiempo, me siguen gustando en la actualidad. Qué feo gusto que tienes por el cine, lo sé. Ok, toma. Dios mío. Ok, no creo que me gane. Pero no me sale el hielo. Ah, la patada. ¿Qué te parece eso, ah? ¿Eh? Congélate. No. ¡Ah, sí me salió! Casi digo no me sale. Sí me salió. ¡Qué belleza! Y ahorita vamos a ver contra quién peleamos. Creo que ya nos toca un jefe. Ah, no, Milena, ok. A ver, toma. Cabe aclarar que las skills, por decirlo de alguna manera, de las luchadoras es exactamente la misma, solo que con un cambio de color. Prácticamente lo mismo que hicieron con los ninjas, sino que cada uno tiene sus diferentes habilidades. Ok, ven para acá. ¿Qué tal, Sonia? Me parece bien que estés ahí castigada por lo que nos hiciste en el Mortal Kombat 1. Gracias. Tenía que decirlo. Y a ver. Ahora. Ok, otra vez. Milena. A ver, espero que no me mates, ¿o sí? Wow. Ah, mira, Kano. También me caías mal. Bueno, no me caías tan mal, pero sí me caías mal. No sé si me va a entender. No, a ver. Ok. Oh, no. Ah, la patada. ¿Te gusta la patada, eh? ¿Te gusta la patada? Lo peor es que se defiende desde lejos. A pesar de que no le doy. ¡Ay, Dios mío! Me hizo un buen combo. A ver, ahora para acá. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo está? ¡Boom! Ok, ¿qué tal? ¡Ay! No me das con eso. ¡Uy! ¡No! ¡Perfecto! ¡Una más! ¡Bien! Y, a ver, ¿alguna técnica, alguna habilidad? ¡Ja! ¡No! Lo maté con la indiferencia. A ver, ahora sí, ¿quién se viene? Pues bueno, nos toca pelear ahorita contra Sub-Zero vs. Sub-Zero. ¡Ya! ¡Ese deslice! ¡Te adiviné! ¡Toma esa patadita! Siempre me han encantado estos escenarios. Sobre todo este, porque aquí puedes botar a tu enemigo a la parte del ácido. Y la verdad, me encanta que hayan conservado siempre la interacción con los escenarios. En cualquier Mortal Kombat te darás cuenta que puedes interactuar con el escenario de alguna u otra manera. Y bueno, vamos a ver quién es el más perrón aquí, Sub-Zero vs. Sub-Zero. A ver, el hielito, te esquivé el hielito. Oh, me congela en el aire. En el aire, bueno. Ay, no, toma. Ah, y, ay, Dios mío, lo que me quitó ahí. Ah, ¡ay! ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¡Esa fue una estafa! Y aún así lo derroté. Y ¡oh! No me salió botar en el ácido. Hubiera sido hermoso que me hubiera salido eso. Pero bueno. Y ahorita nos toca pelear contra el chinito llamado Liu Kang. Es un crack el Liu Kang. Toma esto. Y ok. Cabe aclarar que algunos de los actores, y eso porque no estoy al 100% seguro, cambiaron para
este Mortal Kombat 2, ¿no? Y oh, Dios mío. Uy, qué belleza, papá. Le ganamos con las justas. ¡Uf! Ok. Por cierto, también trato de no soplar mucho en el micrófono. Porque ya saben que después se escucha feo, a pesar de que ahorita está puesto una especie de filtro para que no se escuche del todo esos pops. Ok, toma esto. Una especie de filtro improvisado, por si acaso. Porque ya saben que yo utilizo cascos. Y que... ¡Ok! ¡Qué belleza! Lo congelamos ahí. Chévere. Y ahorita, ¿quién va a ser nuestro siguiente rival? Shansung. Ok, Shansung. Es jodidísimo Shansung. En este juego sí da pelea. En el anterior que era el jefe... ¡Ah, ¡oh, Dios mío! En el anterior que era el jefe no nos daba nada de pelea. Y aquí ya me mató, si se dan cuenta. Yatusa, Yatusa. Sa, 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 Yatusa, Yatusa. Le gané. No sé cómo, pero le gané. Se bugueó el personaje. Bueno. Round 2. Fight. Ok. Ah, se transformó en el Wen Kun Lao. A ver. ¡Ay, Dios! Toma esto. ¡Ay, Dios! El sombrerito. ¡Ay, Dios! El sombrerito. ¡Ay, Dios! El sombrerito. ¡Uy, Dios mío! Ya, me humilló. Se vengó. Bien feo. Bien hecho pedazos. Gracias. Te lo agradezco. ¿Será posible que me dejes pelear tranquilamente el siguiente combate? Round 3. Me humilló horriblemente, horriblemente y se volvió a transformar en el Wing Kun Lao para seguirme dando una paliza. ¿Qué opinas sobre eso? Ah, ya no te salió el sombrerito, ¿eh? Ya no te salió el sombrero. Dios mío, me lanzó. ¡Ah! ¡Ay, Dios! No me va a dejar acercarme. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Oh! ¡Con las justas! ¡Ey! Ahí está. Por sapo, no te iba a dejar que te caigas. A ver, y ahorita nos toca pelear contra... Y ahorita ya nos toca contra el duro de duros. El Kintaro. Y contra él, sí, dudo que... Exactamente, dudo que funcione mucho esta técnica de la patada. Porque... O sea, el daño que te causa es brutal. Y... Ok. Ya tengo la estrategia. Uy, 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 toma, 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 muerto. Ok. Uf, tenemos que acorralarlo en esa esquina entonces. Ah, no me funciona la patada. No es como Goro. Goro era bastante bruto y sí se comía la patada. Quintaro no. Ah, no, otra vez. A ver. Ay, Dios, no. Tengo que acorralarlo otra vez. Ay, ok, ahí está. Toma, toma, toma. Uy, no. Dios, casi, casi me sale. Casito. A ver, otra vez entonces. Round 3. Fight. Ok. Estoy manqueando bastante y se está notando porque estamos llegando sí o sí a 3 rounds. Ay, Dios, no. Ok, vente para acá, vente para acá. Quiero provocarlo para que se venga en esta esquinita. Y ok, ahí está. Ahí está. Es ahora nunca. Toma, toma. Ta 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 ta. Dios, no. Uy, ok, te confiaste. Y esa fue tu perdición. Te moriste. Por baboso. Tigre babocho. Qué bien, qué bien. Se me dificultó, pero ahí está. Y ahora sí se viene el duro. El duro del Mortal Kombat. El Shao Kahn. De hecho, esta versión de Shao Kahn, o sea, sí te parte. Sí te derrota. Pero no es tan difícil como el del 3. Y ahí está, ya lo matamos la primera vez. El del 3 creo que es el más difícil de todos. O sea, tiene ataques más bestias que en este juego. Sobre todo porque te saca el martillo y te parte el cráneo a cada rato. O sea, te stunea. El de aquí no lo hace tanto. Más se dedica a burlarse, como si ustedes se están dando cuenta. Y acabamos de derrotar al jefe de jefes del Mortal Kombat 2 con la patadita media. Es una buena estrategia. No sale al 100%, pero me acabo de salir ahorita. O sea, qué bien. No entiendo por qué los jefes siempre explotan. Eso sí, nunca entenderé. Si al fin y al cabo, generalmente regresan de alguna u otra manera. Pero bueno, está bien.
Así que bueno, gente, esto fue Mortal Kombat 2. Un gameplay bastante larguito, pero a su vez bastante satisfactorio. Y ahí tienen la historia del buen Sub-Zero, que obviamente está en inglés. Así que si quieren pueden pausarlo para poder leerlo de una mejor manera. Y a continuación, ok, mira nomás, todavía viene más historia. En el uno era más cortita, pero bueno. Y a continuación, ahora sí, ¿será? ¿Será posible? ¿Será posible? Se viene, 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 se vienen los créditos. La verdad, los créditos siempre han sido bastante buenos y chéveres de ver. En este, la particularidad es que te muestran el modelado de los personajes. Y eso es algo bastante chévere. Y bueno, obviamente los créditos van a estar acelerados. Porque ¿quién quiere ver créditos, la verdad? O sea, poca gente es la que se queda a ver todos los créditos de un videojuego completamente. Sin ningún entrecorte. En este caso, pues, los aceleramos un poquito. Para que no se aburran en lo que se termina el video. Y obviamente, si ya jugamos en Mortal Kombat 1, que todavía no lo terminamos, como ya les dije, ya jugamos en Mortal Kombat 2, que ya está terminado. Este va a ser el único video de Mortal Kombat 2, a no ser que lo pidan en los comentarios. Y eso, entonces viene Mortal Kombat 3 y el resto de juegos de PlayStation. Game over.